Lo aprieto. ¿Y qué pasa si hace así como estaba en mi No importa, no, no, no se explota, no se explota. Okay, our energy back down. Did we actually breathe still, or were you too challenged? ¿Cuál es el propósito? Listo. Entonces, what's going to be our purpose of the day? Who has suggestions that can raise their hand and say it? Mirar a los ojos cuando te hablas. Look into the eyes when someone's talking to you. Shh. Again. If you don't have a stick. Okay. Cuando estamos en reunión, no hablarle al otro, sino hablarle a todos. Lo que estamos practicando en este instante. Okay. Does everybody agree? Yes. Do you agree? Yes. Yo me siento un poco más libre porque aquí es más como finca y nosotros no lo llamamos colegio, sino lo llamamos comunidad de aprendizaje. Y me gusta este tipo de educación porque es las cosas como más modernas, como en otros colegios. Enseñan con las cosas que hacían con hace como 100 años. Primero que todo, confían en los niños. Como si yo te digo que se me murió un perro y me creen y después todo eso, pero como en los otros colegios solo como no, lo ignoran y no los creen. Cuando te pones bravo, estresado, te lo revuelves así y hasta que todo esto se baje, tu mente va a estar calmada.
antes la luna estaba flotando en el sistema solar. La gente de la Tierra sufrían de que no había marea y la gente quería navegar. No podían viajar a otro país porque no había ni carros ni aviones. El dios dio la tierra y el agua le dio una mano. Era un lazo indestructible. Cogió la luna y empezó a jalar hasta la tierra y intentaba salir la luna. El lazo no dejaba salir y la gravedad la hacía girar. Me gusta que haya sido un mito. El problema es que... ¿Tú dónde pusiste la inercia? En que el lazo era la inercia. El lazo era la gravedad. Si jala la luna, ¿eso qué es? ¿La gravedad? La inercia. No, la gravedad. ¿Qué es la inercia? Ahí. La inercia es una de las leyes, no es... O sea, siempre pasa. La inercia es una ley, no es una fuerza. Es una ley. Bueno, no, sí, también es una... Algo que siempre pasa. No, sí, eso es una ley. La ley es algo que sí o sí va a pasar. Como la ley de la gravedad. Okay. Pero la Tierra, o sea, Dios... ¿Qué fuerza hace que la luna no deja que se vaya? La gravedad. La gravedad, ¿cierto? ¿Por qué hay inercia ahí? Hay inercia. Iba girando porque intentaba salir. Yo creo que podemos adaptar un poquito para que tenga mejor inercia en la rotación. Aquí a uno elige si aprende o no, porque no te fuerzan. Entonces, es si quieres aprender, intentas hacer tu mejor esfuerzo, y si no, te quedas sin hacer nada, porque nadie te fuerza a hacerlo bien. Entonces, si te equivocas, aprendes, y si lo haces bien, pues también aprendes. Y si no lo quieres hacer o algo, está bien porque aquí no te fuerzan a hacerlo. Pero como no te fuerzan, tienes que intentar hacerlo. Yo no los forzaría porque yo creo que de nuestra manera de aprender a ellos les gustaría aprender. O sea, ellos tuvieran interés de aprender. Entonces no creo que habría... A mí también me gustaría que los niños organizarían su horario cada día. No importa si repitan clase o algo así. Si un niño quiere tener todo un día de educación física, que lo haga. Si un niño quiere tener todo el día de ciencias, lo puede hacer. Exacto, sí, a mí también me gustaría que fuera un horario flexible, que tú también lo pudieras escoger. Y además yo creo que eso daría también mucha responsabilidad de aprender a manejar tu horario. Sí. Pero también que sean sabios. Si digamos que un niño está bajo en matemáticas, pero tampoco le gusta, yo decidiría que al menos aprendiera lo básico. Es decir, no es que cada niño decida qué va a aprender y qué no, sino que aprendan lo básico y luego ya sí deciden. Sí, exacto. Y también le preguntaría a los estudiantes si les interesa una en especial o si quieren crear una. Sí, el tema de las Es bastante importante porque
Lo que uno aprende de primeras es lo que va a hacer de segundas, ¿entiendes? Es decir, la educación es muy, muy importante. Es decir, si alguien aprendió algo mal porque lo forzaron, seguramente también va a estar forzado a hacerlo cuando ya, en el futuro. Bueno, se acabó el recreo. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué tiene ahí? Hay limones, que es una de esas cosas que nos dispara, que nos empieza a, se empieza a acumular para que explotemos, para que pasemos desde nuestro cerebro con la corteza cerebral, con nuestro genio, a nuestro cerebro reptil. ¿Cuál es una de esas cosas que nos dispara? Hanna, dame un ejemplo de tu lista. Que me griten. Que me griten. Entonces, miren lo que pasa. Nos gritan y nuestro vaso se empieza a llenar. Cuando mi hermano me molesta. Ok, cuando nos molestan los hermanos. ¿Qué más? ¿Tú querías decir, Aisha? Que no puedo hacer una cosa. Que no puedas hacer algo, parece. Ah, que tú no la logres. Sí, eso molesta, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando quiero algo y no me lo dan. Y un buen día tenemos una última cosa, ¿cierto? Que llena la copa. Voy a poner esto ahí adentro a ver qué pasa. ¿Tienes alguna otra sube? No, ¿ah? Alka-Seltzer. Es una Alka-Seltzer, pero imaginemos que esto es como esa última gran emoción fuerte que ocurre. Lo hice romper. Si eso fuéramos nosotros en la vida real, ¿qué estaría pasando? Gritos, pero ¿qué más? Pataleta. Posiblemente pegar, posiblemente explotar. Miren lo que acaba de pasar. Posiblemente romper. ¿Verdad? Posiblemente hacerle daño a alguien o hacernos daño a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos ayudaría a no caer en eso? ¿Respirar? Listo, usar el mind jar. ¿Respirar? Respirar. Pero respirar, siempre estamos respirando. ¿Cómo así respirar? Respirar profundo. Ok. ¿El silencio? Cuando trabajas tu equilibrio externo, Ariane, estás trabajando tu equilibrio interno. Ari, Raimo, te caíste. Cambiamos en pie. Gracias. Teo Segurio. Me caí. ¿Qué te mojaste? Todo el pie. Yo quiero cumplir de graduarme. Graduarme, pero no de las formas normales de los colegios, sino como
más feliz, y ya tener pensado lo que voy a hacer cuando grande y cosas así, y tratar de quedarme ahí toda mi, o sea, como por el momento en Calapa. ¿Y tú? Como que se siga cumpliendo que somos una comunidad, no cada uno ¿solo? Se pelea por uno solo. Que no si va a ser una cosa, el otro lo va a ayudar, o como la comunidad, que no se rompa la comunidad, exacto. Trabajando sentado en un trabajo para que se pegue. Claro, que lindo. Es el mejor trabajo. Sentado en el trabajo para que se pegue. Independiente en este momento. ¿Qué hice? Te oigo corriendo y gritando. Oigo tu voz. Ah, es que Ari. No, porfa, solo te pido. Aquí. Okay. También tengo mi ropa. You should be in bed. I'm gonna get here, sitting down, and you are going to do all the work. ¿Es divertido ser profesora? Sí. No, sobre todo cuando me dan estos. Bueno, pero piensen que van a hacer después. El sube y baja. Sí, el sube y baja. Sí, sube. Bueno, traigan los materiales. ¿Aquí o aquí? Aquí. Bueno. Y acá lo pueden. Y acá va a ser zip line. Yo siempre lo corto con una tijera. No, mira, quedó bien. What are you doing to do? Do you have a plan? No, I don't even know what. You know what? Behind that, there's some books where there are like different stuff, ideas you can get. ¿Qué es lo que van a hacer acaso? Importante. Mira. Acaba de ir una roca, acaba de ir otra roca, acaba de ir otra roca, acaba de ir, y acaba de haber una. Okay, ¿qué más? Bueno, ¿qué
Ah, aquí. Échate. Ya. Ya lo hago. En general, cuando entran a un espacio donde no hay unas reglas y una estructura impuesta, es como quitarles un piso y quedan un momento así como, ¿qué está pasando? Y en ese momento muchos de ellos tienen un momento de negación, no quiero saber nada, no quiero aprender nada, si me dan la posibilidad yo prefiero no hacer nada. Cuando se les da la posibilidad de no hacer nada, empiezan entonces a surgir sus propias preguntas. Digamos que eso es lo más grande que se ve. Con niños que llevaban más tiempo, ellos ya llegan, quiero más. Y en este momento del proceso, cuando ellos ya lograron esas preguntas, ya lograron abonar un poco ese terreno, estoy teniendo niños que me están diciendo, por favor, mándame más tareas. Pero para que esa sed por conocimiento venga realmente de ellos mismos, tiene que haber un momento de como desbloqueos emocionales y de pausa, de decir, también, ¿qué me interesa realmente? ¿Cómo me pregunto yo qué me interesa saber? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades que necesito trabajar? Y a partir de ahí, pues se puede, digamos, ir a unos aprendizajes mucho más profundos. ¿Leche ahora? Sí. Muy bien. ¿Otro? Ya estás haciendo muy bien. Así la tapa, chica. Yo voy a hacer el último también. Ahora vos. Uy, no, es el dedo. Es con este. ¿Cómo procedas la granadilla? Mira. Hacemos un. Y luego la. Empezar con el niño que le decían qué hacer, que cuando ya deje el colegio no sabrá qué hacer, porque siempre estuvo aprendiendo de que le tenían que decir, pero luego ya como no hay nada que le diga, no sabría qué hacer. Pero el que siempre tiene que buscar algo, lo buscaría por sí solo, haciendo de que cuando ya salga del colegio tenga que seguir buscando por sí solo sus metas en la vida. Arriba las mesas. No.
¿Listo? Folders. Uy. Mate. Folders. Folders. Cuts and shoes. Ah, ya. Yeah. Cuts and shoes. Patchers. ¿Listo? ¡Ah! ¡Eso, patchers! Nos sentamos aquí al lado, vamos a observar cuidadosamente eso que pasó. ¿Todos los baños en los baños? Sí, solamente estaba. Voy a preguntarles algo. ¿Cómo creen que se siente Emilce cuando llega a limpiar el baño de arriba y ve algo similar a esto? Cuando llega a limpiar el baño de allá en la mitad y también encuentra algo similar y llega a limpiar este baño y se encuentra eso. ¿Sí? Mal. ¿Qué, cómo se sentirían y por qué mal? ¿Qué significa mal? Mal no dice mucho. Que hay muchas emociones. Cuéntenme qué emoción y por qué. ¿Por qué creen que se sentiría así? Que acá no somos mentirosos. Eso es muy importante. No ser mentirosos es clave, ¿verdad? Es un acuerdo que tenemos, decir la verdad. ¿Qué proponen? Los hombres de agua, excepto Dani. No creo que lo hicimos porque estuvimos juntos y ninguno estuvo en el baño, no jugamos por acá, ninguno. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Pues nada, pero por favor, aprendemos. Esperen. Y reponemos. Ya que nadie se vio quién lo hizo, ¿por qué no todos lo recogemos? Qué buena idea. O también tengo otra, que como no sabemos, también todos paviamos el baño. Sí, cada uno. Sí, que tiene que ser el que lo hizo, debería responder por eso. No. Pero si yo no... Por favor, el que lo hizo, por favor, sea honesto. Una pregunta, ¿y si fue alguien de tierra? Como en la mañana. Deberíamos dejar esto en pausa y mejor hablamos mejor mañana. ¿Qué tal si todos traemos alguna propuesta? Porque no sobre esto, sobre en general lo que está pasando en Calapa. ¿Saben por qué? Porque se ha repetido varias veces. ¿Estamos con eso? Tenemos evidencia. Para community meeting todos con una propuesta. ¿Listo? ¿Ok? Quiero ver manos. Ok, listo. ¿Listo? Simón, ustedes, listo. Bien. Ok. Dani. ¿Está buena si ya está? Pues en la ruta lo único que quiero hacer es dormir. Y acá no quiero hacer deportes todo el día. ¿Por qué te gusta dormir? Porque me toca levantarme muy temprano. Porque les quieren saber lo que les gusta a las personas y por qué quieren escucharlo. ¿Y por qué no entrevistan adultos? Porque los adultos son aburridos. Mis papás son los más chéveres, adultos. Ustedes son adultos. Por eso somos aburridos. Somos aburridos, ¿cierto? Porque tienen que trabajar, entiendo. ¿Te gustaría trabajar algún día? Aún no sé. Creo que estoy planeando no trabajar, solo jugar. Excepto las medias. Sí. Ay, se embarraron. Sí. No, no, no. ¿Cállate, Sánchez? ¿Cállate?
No se puede comer en la ruta. Listo. ¿Le doy la granada? Claro.